Cuando se desarrolle el fenómeno que yo digo que es como es como una deficiencia que no está respaldada para la actividad física y la agilidad o el movimiento del cuerpo humano. Pasa lo siguiente, es la costumbre de los movimientos básicos y en un cambio repentino o una improvisación, ese efecto que se siente como más peso o más pesado y como que deficiente, poco dominado, sucede por el cambio repentino en la costumbre de los movimientos desde el cuerpo humano en el espacio físico. Por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un ejemplo estándar. Vamos a acostumbrar el movimiento estandarizado aquí, un lapsus rapidito. Por ejemplo, nos acostumbramos a estos movimientos. Más rápido. Más rápido. Cambio. Aquí se ve el peso. En ese cambio se nota el peso. Otra vez. Otra vez. Por ejemplo, lo voy a hacer otra vez para que sea más entendible. Nos acostumbramos a un movimiento y cuando hay cambio, cuando hay un cambio de los movimientos o un cambio de velocidad o descendencia o incremento de velocidad, se nota el descenso de la calidad, de la habilidad, de la agilidad, de lo ligero, se nota. Entonces el cuerpo se pone más pesado. Y se disminuye la calidad. Por ejemplo, voy a acostumbrarme rapidito a un movimiento repetitivo para repentinamente cambiar otro movimiento y que se vea la consecuencia de ese efecto, que es un efecto que hace falta, que le hace falta dominio. Por ejemplo, este es el movimiento básico. Este es el movimiento básico. Más rápido. Más rápido. Aquí hacemos el cambio. Aquí se siente el peso. Otra vez. Este es el movimiento básico, el acostumbrado, es este. Este. Un cambio de movimiento o un cambio de velocidad puede ser de este modo. Ya no vamos a hacer ese movimiento, sino que vamos a hacer otro movimiento diferente. Como por ejemplo este. Ahí se siente el cambio de velocidad por una costumbre básica.
Es por eso que uno tiene que desarrollar todos los movimientos para después dominar los movimientos básicos y los movimientos de alta calidad.